People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Real Seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular, porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña, Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtén rentas desde $750,000 mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro, día lunes con toda la energía. Solo faltan 13 días para el plebiscito de salida, pero teniente, quiero que me cámbiame la música, por favor. Quiero hacer un reconocimiento a un grande que nos ha dejado, señoras y señores, el día de ayer. Nos enteramos todos por la prensa que el gran Salo Reyes, el rey de la cebolla, nos dejó, así que le mandamos un cariñoso saludo a toda su familia. A los fanáticos, René ya va a estar dándonos una descripción importantísima de lo que fue Salo Reyes en Chile. Pero, ícono de la música popular, por cierto. Y quiero, teniente, no te quiero complicar, pero dame otra música como de extra, como de breaking news, como de noticias de último minuto. ¿Tienes algo, no? Póngame. Póngame la música, por favor, Euge. Quiero decirles que este próximo domingo, a las 22 horas, Sin Filtros, se viste de gala. ¿Sí? Como lo está escuchando, vamos a hacer un programa especial. La gente nos lo ha pedido en todas partes. Sin Filtro, el día domingo de 10 de la noche a 11:30 de la noche, a una semana antes del plebiscito. Todos con chaqueta y corbata. Sin Filtro, se viste de gala. Y arrancamos el programa del día de hoy. Presento a la pandilla que me acompaña siempre, Pancho Rego. ¿Qué camisani metió hoy día? ¿Es de verdad eso que tiene que ser con terno y corbata? Sí. Porque si es así, me voy a tener que comprar un terno y corbata si se lo voy a pedir el datito con los ternos. Yo le paso ahí a la gente de Trial, que me visten siempre Trial, yo le voy a hablar con mira, ellos. Mira, cómo te tiré el pase. Me bandejó el tiro, compadre. Oye, muy contento de partir esta semana. Quiero partir mandándole un tremendo saludo a todos los vecinos y habitantes de la región de Atacama. Estuve conversando con ellos, compartiendo en las ciudades de Copiapó y Caldera. Muy buena recepción, muy grata recepción. Toda la gente viendo Sin Filtro, mandándole saludos a René, a la Magda, a Ignacio, a todos los que han pasado por el panel. Así que muy contento por eso. Y vaya un ramito de violetas virtual para el Gorrión de Conchalí. Un crack, compadre, un maestro. Yo, de verdad, creo que es de lo mejor que hemos tenido en la música chilena este último tiempo. Así que vaya para toda la familia, un tremendo abrazo, un tremendo saludo, porque seguiremos escuchando un ramito de violeta, sin duda, porque es un clásico ya para la sociedad chilena. Cada 9 de noviembre. Ahí así está, es. Pancho Rego, Ignacio Gusto, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Muy contento de estar nuevamente en el programa, en el panel. Saludar también a los panelistas del rechazo, a mis compañeros y compañeras del apruebo. Así que con mucha energía de este día lunes, ya entrando en la recta final de esta campaña. ¿Tiene traje, corbata para el domingo? Con humita, puede ser. ¿Con humita? ¿No? Sí. Ah, pero ¿qué va a traer los sour? Le puedo pedir una humita a mi amigo Renato Garín, puede ser. Amigo mío, puedo pedirle una humita. Puede pedir una humita. Sí. Ok, ahí está Ignacio Busto. Estamos todavía haciendo la pole position de los que vendrían el día domingo. Estamos hablando también con Carolina Toá. Dice que aparentemente podría venir el día domingo Vlado Mirosevic también, así que estamos confirmando. Pasita y Camila están confirmando. A ver si se animan a venir a defender el apruebo acá en el mesón de acá. Magdalena Bervila, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy bien, también ahí con una lágrima en la garganta por la pérdida de Salo Reyes. Así que también saludos a su familia y a todos aquellos que lo quisieron en su entorno cercano, pero a todos los que los queremos en su entorno país, porque yo creo que era una institución país. O sea, realmente transversal, maravilloso, bello. Así que saludo para él, creo que es importante recordarlo. Ahí está nuestra historiadora René Naranjo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, Gonzalo, a todas y todos aquí, los panelistas. Por supuesto, sumarme ahí al recuerdo emocionado de Salo Reyes. El lugar más importante donde puede vivir un artista es en el corazón de su pueblo. Es el lugar donde vive para siempre. Entonces, ahí donde está Salo Reyes con sus canciones, con su cebolla, con su emoción, con su humor. Hay que recordarlo en los panelistas, en los paneles de televisión de los estelares de los 80 y 90. Se comió una cebolla también. Los rubiecitos de ojos azules, sí. Y todo aquello. Y cantaba en distintos lenguajes, sí, le metía sí, francés. Sí. Fantástico. Así que saludo a toda la familia. Entiendo que en el panel hay alguien emparentado con Salo Reyes hoy. Así es, me lo está adelantando René Naranjo. Uno que se atrevió, también dicen que es parte de los valientes. Ah, estos que cruzan el Rubicón y que van por el rechazo. Arturo Ruiz Tagle, destacado humorista, comediante y medio sobrino emparentado con Salo Reyes. Sí, ¿no? Sí, yo la verdad es que no quiero usar... No se quiere colgar. Nunca me he colgado de la fama de mi tío. De hecho, hay gente... Naranjo no sabía que yo era sobrino de él. Él es hijo de el hermano mellizo de mi abuelo. Es como los Parras, todos ahí tienen. Sí, había otro que se llamaba el tío Calato, que no llegó a ser famoso, pero era un gran cantante. La verdad me emociona mucho, gracias por recordarlo. Me tiembla un poco la voz. No quiero mezclar, porque hoy día vengo a hablar de política. Así es. Y Salo Reyes nunca se metió en política porque los quería a todos. Él amaba a su pueblo. Ahí está. Eso. Ahí está Arturo Ruiz Tagle, qué linda frase acaba de despacharse Arturo. No, ojalá los ángeles lleguen a su encuentro y que forme parte del coro de ángeles con su linda voz de gorrión. Te amo, tío. Ahí está. Seguimos en Sin Filtro, día lunes. Tenemos a Pepe Toro, vicepresidente del PPD. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? Muy bien. Secretario General, sí. Secretario General, vicepresidente. Perdón. Ah, te quedaste, por favor. Me equivoqué. Pero de a poquito. Oiga, por si acaso. ¿Qué le parecieron las declaraciones de su presidenta? No me lo diga ahora, muy ya bien. Vamos a hablar de eso. Muy bien, siempre muy bien. Muy bien. Siempre muy bien. ¿Tiene traje para el domingo, no? Pero por supuesto. ¿Humita o corbata? ¿De qué? De lo que usted quiera. ¿Con fraco o terno? De lo que usted quiera. ¿Con suspensores? Con suspensores. ¿A tono de la corbata? Ex constituyente, ex presidente de la Democracia Cristiana. No sabemos si actualmente sigue en la Democracia Cristiana. Fuad Chaín, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Sigue en el sigo, partido, ¿no? Sigo en el partido todavía. Y emocionado también, porque creo que la partida de Salo Reyes a mí por lo menos me recuerda mucho a mi abuelita, que partió hace un par de años y que era, pero fanática, era creo que una fan de Salo Reyes. Como creo que todo el pueblo de Chile creo que le tiene un cariño entrañable a Salo Reyes, que supo interpretarlo muy bien en sus canciones y sobre todo en su actitud. Así es que para mí la partida de Salo Reyes, desde que supe ayer de su muerte, me recuerda mucho, digamos, a mi mamita Juana, como le decía yo, a mi abuelita materna, que falleció hace algunos años y era muy, muy, muy fanática de su música y de su persona. Ahí está Fuad Chaín, una amiga de la casa, ex ministra, ex intendenta, ex de todo ha sido. Adriana del Piano, ¿cómo está? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Aprovecho de decir unas palabritas. Por favor, de a nuestro... la cámara uno, Adriana. Sí, la verdad es que yo quisiera destacar, todos, me sumo a lo que han destacado todos de lo que significó Salo Reyes para todo Chile, pero yo quisiera destacar este hecho de que él se mantuvo, no sé si toda su vida, pero gran parte de su vida, fiel a Conchalí. Sí. Ah, eso de no cambiarte de lugar porque te fue bien, porque mejoraste tus ingresos, sino que él se quedó en Conchalí. Conchalí lo llora igual que Chile, pero lo están velando, entiendo, en el gimnasio. En el gimnasio, en Conchalí, a toda su familia, un gran abrazo, un gran reconocimiento por este gran artista. Sí, fíjese que yo creo que el único artista vivo que vivía en su propia calle, ya le habían puesto a su pasaje Salo Reyes. Era uno de los pocos en el mundo. Sí. Sí. Del mundo, que, ¿no? Claro, que vivía en la calle. Algo similar. Que vivía en la calle que ya Carlodelo también su calle, cuando él estaba enfermo,
la calle se llamó Carlos Elo en Recoleta. Pero era un orgullo para toda la gente con Chalí. Ya, ok, arrancamos el programa. Euge, partimos con gráficas. El día viernes no alcanzamos a revisar las últimas encuestas porque, como bien sabes, ya no se pueden publicar más encuestas. Evidentemente, hay encuestas que están por debajo, pero estamos en veda de encuestas y estas son las últimas tres. Perspectiva, plebiscito de salida. Ahí está, CADEM. Esta se publicó el viernes a las 8:30 de la tarde. Dice, plebiscito de salida, rechazo 46, apruebo 37. Esta es una. A ver, vamos con otra el tiro. Euge, vamos con otra el tiro. Panel Ciudadano, que esta es, aquí está, Panel Ciudadano, sí. Me dice, rechazo 49, apruebo 39. 10 puntitos. 10 puntitos de diferencia, 8.600 casos. ¿Y tiene otra? Ponga otra, por favor. Pulso Ciudadano. Aquí está más disparada. Pulso Ciudadano siempre ha estado constantemente como más disparada el apruebo y rechazo. 32,9, apruebo 45,8, rechazo. Fuad, ¿qué le dicen estos números? Bueno, yo creo que hay una tendencia bastante clara. Yo creo que en el pueblo de Chile, que yo creo que tiene una gran sabiduría, yo más que confiar en las encuestas, lo que confío es la sabiduría del pueblo de Chile, que se da cuenta que este texto es malo, que incluso los que están por el apruebo, ¿no es cierto?, reconocen que es malo y comprometen cambios que luego, en la misma ceremonia en que firman esos cambios, algunos de los firmantes dicen que no están en condiciones de asegurarlo, es decir, le ofrecen a Chile una mala constitución y además ni siquiera tienen garantías de poder hacer los cambios que se requiere. Y que en definitiva tratan de poner el foco en aquellos aspectos que son destacables y que yo creo que uno tiene que rescatar para cualquier proceso constituyente, pero que lamentablemente todos los problemas estructurales que tiene el texto hacen que incluso las cosas positivas sean imposibles de que se cumplan. Y la gente se da cuenta cuando los quieren embaucar, cuando en definitiva le proponen derechos sociales como una verdadera carnada, pero que en realidad esta constitución los lleva a un debilitamiento de nuestra democracia, a un estancamiento de nuestra economía, a una división profunda de nuestro país, porque lo que se está haciendo es un experimento contracultural, que va contra la idiosincrasia de nuestro país. Y lo que nosotros necesitamos, en definitiva, es fortalecer un Estado social y democrático de derecho, pero que rescate nuestra esencia desde lo que nosotros somos. Y creo que la gente, en definitiva, es mucho más sabia de lo que algunos pretenden y se da cuenta de esto y por todo el ofertón de promesas que se hace en la franja y en cualquier lugar por los representantes de la apruebo, hoy día ya no se lo compran, no se compran ese discurso barato y yo creo que tienen muy claro que este texto le hace mal a Chile y que es mejor darnos la oportunidad de tener una buena constitución en un nuevo proceso constituyente. Yo creo que hasta el gobierno ya lo tiene asumido porque hoy día es parte de su agenda política, ya está hablando del nuevo proceso porque dan por descontado que va a ganar el rechazo. Adriana, ¿qué le queda hacer al gobierno, mira, a la gente de la prueba, a Carol Cariola, ha hablado a los partidos para tratar de dar vuelta a esto? Mira, primero yo no estoy de acuerdo con lo que dice Fuad de que esta es una pésima constitución. Yo creo que tiene efectivamente temas a ser arreglados o precisados, que no es lo mismo, pero creo que el núcleo fundamental de esta constitución recoge en gran parte aspectos muy significativos por los cuales el propio Fuad Chaín y muchos de los que estamos aquí hemos luchado durante toda la vida. La descentralización, el tema de las mujeres, que hemos escuchado una constituyente que muy livianamente dice quieren volver con la tontera de la paridad o con la estupidez de la paridad. O sea, a mí me parece un insulto gratuito a uno de los grandes logros de esta constitución. Esta propuesta recoge un tema muy sentido de las mujeres, el cuidado. Yo invito a las mujeres, sobre todo, invito a todos los chilenos, pero las mujeres debieran leer esto porque de verdad es difícil imaginar una constitución que recoja de mejor forma estos anhelos. Por otro lado está el Estado Social de Derecho, que viene a reemplazar a un Estado que teníamos hasta ahora absolutamente cautivo de ser un Estado subsidiario y de tener las manos atadas, de no poder tener ninguna salida de emprendimiento. Cuando se vino el Transantiago, se pensó que podíamos arreglarlo de otra manera. No se podía porque la Constitución lo impedía, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sí hay problemas, creo que lo dijo muy bien el presidente de la República en su entrevista ayer, los aspectos que él considera que debieran, ya están en un acuerdo de ser mejorados, pero partir de cero, ¿qué le hace creer? Esta es mi pregunta muy directa al propio Fuad, al resto de los panelistas. ¿Qué le hace creer que una derecha
se convirtió de un día para otro de no querer hacer cambio en la Constitución, de llevar cualquier iniciativa de mejora al Tribunal Constitucional, hoy día tiene el candado o la posibilidad de hacer la nueva Constitución, fundamentalmente. ¿Por qué va a dar los votos? ¿Por qué va a hacer lo que no hizo durante todos estos años? Por lo tanto, termino, es mucho más fácil, con lo que ya está aprobado, con este núcleo positivo de esta Constitución, hacerle las mejoras que se corresponda, para lo cual ya hay un acuerdo mayoritario de todos los partidos políticos. Arturo, ¿usted quiere decir para algo? Para empezar, me ofende, yo no soy de derecha. Bueno, está por el apruebo. No voy a decir derecha o izquierda. Con el señor Naranjo nos encontramos la última vez en Las Lanzas, en un encuentro de apruebo. Fui candidato por la lista de la apruebo. Me fue tan bien como a Naranjo, como lo ven. Bueno, este país está dividido. Estábamos de acuerdo en cambiar la Constitución en un 80%. Y en este momento nos estamos agarrando las mechas y hay persecución para las personas que piensan diferente. Yo no soy el único artista que está con el rechazo. No soy el único artista con el rechazo. Usted se sorprendería de la cantidad de artistas y los artistas que siempre se han identificado con la izquierda y que han estado en concentraciones por la izquierda, que están hoy día por el rechazo, pero no se atreven a decirlo. ¿Sabe por qué? Porque hay cancelación. A mí me cancelaron el show de este sábado, del próximo sábado, por hacer un sketch donde me burlo. ¿Quién? ¿Quién? En un hotel. Un hotel, no voy a funerar el hotel, pero ustedes pueden ver mis redes sociales y va a aparecer. Me cancelaron el show por las amenazas al hotel. Porque resulta que en este momento estamos gobernados por personas que dijeron que teníamos que ver la violencia con alegría. Y ahí vemos nosotros los jóvenes tomándose el Instituto Nacional todos los días, donde jóvenes no pueden estudiar por culpa de 20 odolores blancos, porque estamos secuestrados por la violencia. Porque el presidente que promete ir a la Araucanía debería cruzar la calle y darse cuenta de todos los rucos que están en la Alameda. Porque ustedes pidieron dignidad y votamos por el apruebo para tener dignidad. Y vemos lo que hay ahora en miseria en cada esquina de Santiago. Y no solamente en Santiago, también en regiones. Este fin de semana pasado hubo terrorismo en Chépica, en Colchagua, con consignas que se atribuían al grupo mapuche. Eso puede ser también ciertamente un acto de falsa bandera. Sin embargo, la violencia está en todos lados. Y usted, señor Boric, es el culpable de la violencia que estamos viviendo en este país. No le puedes. Usted, señor Boric, se lo indico así como lo hizo Ricardo Lagos. Estamos camino de dictadura. Y yo estoy sacando la voz de la gente. Y no me voy a permitir a usted que me diga que soy de derecha. Porque también trabajé en el gobierno. Pero no le he dicho que de trabajé en todas las campañas políticas cuando se me pidió. Incluso el señor Pellier. Pablo Pellier se quedaba en mi casa. Arturo. A ver, muchachos. Sí. Que te voy a decir una cosa. Arturo, me voy a calmar. Pero estaba hablando de la violencia y estaba actuando un poquito. Perfecto, ya. Oye, perdón. Mira, déjame, por favor, leerte esto. Ya, el último. Y si quieren no hablo más en todo el programa. No, tranquila, por favor, Arturo. Humberto Maturana. Yo tengo una paginita en mi Instagram de Encuentros con Hombres Notables. Y a veces converso con alguno. Se me cayeron los lentes. Se me quebraron. Me quedó el mío. Arriba de ellos. Humberto Maturana. Usted es un hombre de izquierda. Don Humberto responde. Yo personalmente no quiero ser de ninguna parte para poder ser de todas partes. Eso suena imposible. No, claro que es posible. No ser de ninguna parte significa no estar comprometido con ninguna ideología. Y solamente si no estoy comprometido con ninguna ideología puedo pensarlo todo. Porque no tengo las respuestas prehechas a mis preguntas, sino que me tengo que detener a observar, a entender. Lo que se opone a una ideología es una reflexión. Si no hay reflexión, hay ideología. Y usted nunca ¿ha creído en alguna ideología? Sí, cuando chico. Hay que madurar. Nosotros creemos que los jóvenes tienen todas las respuestas. Y como dijo Oscar Wilde, no soy tan joven para saberlo todo. Ignacio, ¿usted cree...? Sí. No, después de esta desenfadada locución... Soy actor, siempre quise ser actor dramático y como fracasé como comediante... ¿Puedo seguir, Arturo? Gracias Arturo. A la izquierda de los orcos. Arturo. Tengo que aguantar.
Arturo, por favor, Ignacio. Aguantar, Ignacio, si no voy a aguantar como humorista, me lo voy a aguantar hablando en burla, me voy a tener que hablar ahora en serio. Y se lo voy a decir a todos los otros. Arturo, bolivariano. Arturo, déjeme, por favor, seguir con el programa. ¿Cuánto llevamos, Cami? Llevamos 20 minutos, por favor, necesito por lo menos acá 5 minutos para usted. No, lo vamos a distribuir acá. Gonzalo, nuevamente, ahora, porque parece que puedo continuar. Sí, después de esta interrupción. No, callado, y luego de la desenfadada. Luego de la desenfadada locución, creo que a lo que tenemos que convocar es justamente a lo contrario en el tono, porque en el contenido, Arturo, puede ser que estemos de acuerdo en algunas cosas. Sabemos que hoy día hay un clima. Es un poco violento, pero tienes que mirar mi violencia, Arturo, con la alegría. Que termine, Ignacio, continuar. Por favor. Entonces, ahora que puedo continuar. Nuevamente, creo que guardar el tono, guardar las formas, puede ser una de las experiencias que tenemos de este proceso convencional. Nosotros sabemos que en la Convención Constitucional... ¿Sabe la guitarra para hacer una canción a este gallo, por favor? No, Arturo, por favor. No, es que, Gonzalo, esto ya es una falsa de respeto. Yo no entiendo, Arturo... Por favor, Arturo, necesito ir distribuyendo los tiempos, por favor, Arturo, por favor. Por favor. Es bastante extraño, o sea, muchachos, por favor. Yo creo que el casting del rechazo tiene que subir un poco el estándar, chiquillo, porque si no, en las últimas dos semanas se les puede complicar el comando del rechazo. Ignacio, bueno, por favor. Nada, volver a plantear lo mismo. Sabemos que el problema de seguridad en el país no es obra ni privilegio del gobierno del presidente Boric. Los problemas en la Araucanía no comenzaron el 11 de marzo. Entonces, atribuirle solamente a este gobierno los problemas que estamos viviendo hoy día, creo que es un error de análisis que obviamente nos puede llevar a un problema al momento de plantear soluciones. Pero quiero volver a lo que plantea Fuad Chaín respecto a estos ofertones, ¿no es cierto?, en materia de derechos sociales que están garantizados en la nueva Constitución. Así los planteaste tú. Creo que más allá de los distintos análisis que podemos compartir respecto a las falencias que podría tener este nuevo texto, creo que tenemos que tener ojo en materia de derechos sociales. En materia institucional, en sistema político, podemos compartir incluso las críticas. Pero en materia de derechos sociales yo quiero retrotraerme al estado previo al estallido social, ¿no es cierto? Que hubo violencia y no quiero caer en esa discusión. Pero también hubo una gran catarsis de un país que durante muchas décadas pidió la expansión en derechos sociales, pidió que el Estado se hiciera presente. Entonces hoy día, que la nueva Constitución plantea nuevos derechos sociales, creo que tenemos que ser cautelosos respecto al concepto que utilizamos, porque si cualquier política de Estado, si cualquier texto constitucional de aquí en adelante no garantiza mínimos en materia de derechos sociales, podemos encontrarnos en el futuro con un nuevo estallido social y eso obviamente no es positivo para la democracia. Pepe, esto de que las encuestas ya estén medio escondidas, las vedas de las encuestas, las declaraciones de la presidenta del partido, ¿suman, no suman? ¿Cómo las ven internamente? Mira, yo creo que lo mejor de las encuestas es que el rechazo tocó fondo y tocó techo y que no ha crecido más allá del 47%. Y eso es algo que tiene que hacerse cargo. Y nosotros estamos convencidos que el apruebo crece día a día en la calle, con la gente, con los ciudadanos, porque los derechos sociales de este nuevo texto son aquellos que le van a transformar la vida a los chilenos y a las chilenas. Y porque el cambio de verdad es con este nuevo texto constitucional. Me va a disculpar, Arturo, pero lo que acabas de hacer acá, a mí me gustaría que también condenaras la violencia por parte del rechazo. Fue una actuación, porque mira cómo condenas tú la violencia. Por parte del partidario del rechazo, que golpearon a una voluntaria en Osorno, ¿no? ¿No? Y que estuvo cantatando lesiones, y que condenáramos la violencia de todos los sectores, porque lo que hemos conversado en este programa, en programas anteriores, es condenar la violencia, porque esto no beneficia a nadie. Y tú tampoco puedes, porque yo creo que además este fin de semana el rechazo nos ha entregado grandes personalidades. Una ex convencional que dice que no está, que la paridad es una estupidez, ¿no? Tus declaraciones recién, que de verdad me parecen desastrosas. Yo les diría, amigos del rechazo, por favor, sigan sacando su rostro. El video de la franja. El video de la franja, además, que dice amor no se hace la denuncia. Caballero, señora, si usted es víctima de un delito, denuncie. Eso es lo que necesitamos, que la gente denuncie. Pancho Rego. Yo tengo, he escuchado con atención todo lo que hemos partido dialogando en este panel y tengo una diferencia sustancial con lo que plantea tanto Adriana como Ignacio respecto de la estructuración de un texto constitucional que tenemos que votar el día 4 de septiembre. Y ahí es donde yo veo falencias del texto que no son subsanables simplemente con una reforma. Yo creo que hay 7 temas centrales respecto de los cuales este texto adolece de los fundamentos necesarios para que pueda ser aprobado el día 4 de septiembre. Plurinacionalidad, seguridad, sistema político,
sistema judicial, normas de orden público económico, derechos económicos, sociales y culturales y mecanismos de reforma. Pero me quiero detener en particular respecto de esta consagración en palabras, porque hay que decirlo con todas sus letras, son consagración de derechos en palabras, porque las constituciones no son varitas mágicas, no solucionan los problemas de un día para otro. Estamos de acuerdo. Y en la regulación sustancial de cada uno de esos derechos sociales, educación, salud, vivienda, pensiones, tenemos fatiga de material grave. ¿Cuál es el problema de enfocarse única y exclusivamente en lo que es el catálogo de derechos? Es que desconocen la parte que es igual de relevante de un texto constitucional, que es la sala de máquina. En la medida en que un sistema político no tiene los sistemas de peso y de contrapeso, no establece las reglas del juego claras, no da seguridad jurídica, no otorga a los inversionistas las normas claras respecto del juego en el que van a empezar, todo ese catálogo de derechos y garantías fundamentales te quedan palabra muerta. Y esa es la principal falencia que tiene hoy en día la opción del apruebo, que piensan que con la misma recaudación tributaria que tenemos hoy en día, sin pensar en el aumento del gasto público fiscal para lograr satisfacer estas necesidades, se le puede ofrecer a la ciudadanía una mejora en calidad de vida, de salud, educación, vivienda, pensiones. Yo creo que lamentablemente ahí están jugando con las esperanzas de las personas, porque señalar abiertamente que con esta constitución se van a garantizar efectivamente estos derechos es desconocer el mismo texto constitucional, sobre todo en lo que dice relación con la regulación del recurso de protección que se está cambiando por un mecanismo de tutela jurisdiccional que lamentablemente va a retrasar cualquier tipo de judicialización. Pero lo que es más grave todavía es la imposibilidad del texto constitucional de establecer un crecimiento del país respecto a las pymes que te permita tener una mayor cantidad de recaudación fiscal. Ahí los problemas del apruebo son graves respecto al texto constitucional. Y yo le quiero decir a Adriana que de nuestro lado, amiga, están los votos políticos. Yo represento hoy en día en esta mesa Chile Vamos. Y mi sector político ha dicho en todos los tonos que vamos a estar dispuestos para el día 5 de septiembre estar construyendo un nuevo texto constitucional que sea efectivamente representativo de todos los ciudadanos. Y yo lo he dicho en este panel. Si mi sector político se hace el loco, yo voy a ser el primero en renunciar al sector político porque creo que tenemos un compromiso no con ustedes, con ustedes en sus casas. Y eso es fundamental para hacer política, la honestidad y el compromiso con los ciudadanos. Fato, ¿quiere decir algo? Muy cortito. Quería hacerme cargo de lo que han dicho, porque yo efectivamente soy partidario. Una de las cosas por las cuales fui uno de los articuladores del acuerdo por la paz y la nueva constitución es justamente porque creo un Estado social y democrático de derecho. Pero el Estado social, para que funcione, tiene que ser democrático de derecho. Y si no es populismo, es demagogia. Proponer un Estado social donde no funciona la democracia, donde tú tienes un sistema político absolutamente incongruente, que es un experimento, que al único que nos va a condenar es a la crisis de gobernabilidad permanente. No hay ningún país del mundo, lo invito a que busque un país del mundo que tenga el sistema político que propone la nueva constitución, que sea un país que le otorgue bienestar a los ciudadanos. Hay dos países de África, uno de ellos Camerún, lo único que tiene este sistema político. ¿Qué pasa con Francia y la Asamblea Nacional? No, pero ahí tiene un sistema semipresidencial. Es totalmente distinto. Un semipresidencialismo, un presidencialismo con bicameralismo asimétrico, multipartidismo no existe. Eso solo nos garantiza crisis de gobernabilidad. Países que son con una gobernabilidad inestable, no progresan. Lo único que le entregan a los ciudadanos es pobreza. Pero además, una constitución que le da más derechos a los delincuentes que a las víctimas y que debilita la posibilidad del Estado de poder enfrentar las grandes amenazas que son el crimen organizado, el terrorismo, a mí me parece que no puede generar las condiciones para que ese Estado social pueda ser una realidad. Menos aún si además, ¿no es cierto?, termina con la independencia de los poderes del Estado. Entonces creo yo que este Estado social no va acompañado ni de que sea democrático ni de derecho, que son efectivamente las dos características que permitan que sea una realidad. Yo soy partidario de un Estado social de derecho, creo que eso es fundamental en un nuevo texto constitucional, pero lamentablemente los problemas de fondo estructurales que tiene el texto que propone la convención hace que esto sea una ilusión. Y esa ilusión es demagogia y yo creo que la gente ya no se compra la pesca fácilmente, no deja que le metan el dedo en la boca y por eso es que va a ganar el rechazo. Y afortunadamente, con la crítica de gran parte de la izquierda que terminó al final apoyando, ya salió el proyecto que rebaja los quórum y que abre los candados que tenía, los cerrojos que tenía para hacer los cambios la constitución actual, que la rebaja a 4/7. Y por lo tanto, hoy día es mucho más viable un cambio sobre la base de un nuevo proceso que hacer modificaciones estructurales a un texto malo que además tiene un conjunto de cerrojos que hacen que el camino de aprobar para reformar sea un camino clausurado y la gente se da cuenta de aquello. Bueno, no es un camino clausurado, es fácil hacer tantas declaraciones superficiales, digamos, ¿no? Sin ir al fondo. Propongo que vayamos al fondo, Pancho Número 7. Discutamos sobre los mecanismos de reforma. Discutamos sobre todos los temas. ¿Ah? Yo no quiero dejar pasar una frase, Fugada ha repetido tres veces la palabra experimento. Fíjense que las AFP fueron un experimento en Chile. Las AFP fueron un experimento. Ningún país del mundo aplicaba el sistema de la capitalización individual como se aplicó en Chile, ¿no es cierto? Y aquí se experimentó. Y se experimentó con el neoliberalismo en Chile.
antes para que después se pudiera aplicar en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, donde hubo en los años 80, ustedes recuerdan, enormes manifestaciones de trabajadores en contra de ese sistema, que tenían democracia, porque acá estábamos en dictadura en los 80. ¿No es cierto? Aquí se aplicó... Perdón. No estoy en plena locución. O sea, aquí los experimentos, digamos, se apartamos contando cuáles son los experimentos. El plan laboral de José Piñera, un experimento absoluto, que se dice en las actas de la Constitución, todo este tema de cuando se conversó la Constitución. Ese otro punto importante que no quiero dejar pasar. La convención tuvo un año para trabajar este texto, un año presionado por todos lados, que no la vamos a dar ni un minuto más, ni un mes más, ¿no es cierto? Trabajando de las noches, trabajando los domingos. En la constitución actual, el anteproyecto se trabajó cinco años entre un grupo reducido de personas que estaban todos de acuerdo. Y la constitución, la convención logró sacar adelante cinco años entre septiembre del 78 y octubre, noviembre, o sea, del 73 y octubre, noviembre del 78. Y aquí la convención no solo cumplió, sino que hizo un tremendo trabajo haciéndose cargo de las contradicciones latentes y evidentes de la sociedad chilena, que la gente estaba reclamando, dignidad, pues. La gente decía, queremos dignidad, y el texto se hace cargo de eso. En absoluto. El texto se hace cargo de la dignidad y de los derechos. Y déjame de un experimento neoliberal, perdone, no a un experimento neomarxista. No te interrumpí ni un minuto, no te interrumpí ni una vez, Juan. Y lo otro, yo no puedo dejar pasar la ofensa de la campaña del rechazo a la comunidad LGBT y más de que presentaba ayer. O sea, una ofensa oprobiosa, un morbo absoluto para la historia aquella de la persona que hace comercio sexual, ¿no es cierto? Y en fin, y todo lo que allí se cuenta. Sufre una agresión, ¿no? Después la perdona. Y que sufre una agresión a balazos, según se cuenta. Al parecer todo es falso, además, según se está discutiendo hasta ahora en redes sociales. Dice haber sido... que su vida estuvo en peligro producto de al menos dos balazos, lo dice el video, lo pueden ver, está en YouTube para verlo, y que perdonó por amor. ¿Y qué es el amor del rechazo? Perdonar a alguien que te agrede a balazos, una persona que está en una situación de desventaja, reclamando por un spot publicista, pero poquito. Son los contenidos que están en la campaña del rechazo, así de morboso, así de perverso, así de provioso. Magdalena, que no te hemos escuchado. Yo creo que de partida, o sea, si nos vamos a quedar en el tema de las campañas, podemos decir que supuestamente la promesa de la prueba es que si usted aprueba se va a acabar la violencia intrafamiliar, cosa que sabemos que es imposible. Es lo mismo que si yo hubiese puesto, yo siempre insisto que debimos haber puesto el primer derecho a comer sin engordar. Eso habría sido algo muy importante, por lo menos para mí y para muchas, sin duda. Pero es imposible. Me sumo. Entonces, yo ahí creo que hay un tema que es bien importante, porque los derechos, sin duda, avanzar a un Estado de Derecho es algo importante y por lo mismo tiene que tener realismo. Si no tiene realismo, no va a ser posible. Entonces la promesa va a quedar igual, porque si usted mira la constitución de Venezuela, de Cuba, tiene cantidad de derechos y la verdad es que la gente de Venezuela deja su vivienda digna por venirse aquí a una carpa. Sí, a una carpa en la Alameda, porque su vivienda digna no es tal. Entonces, tenemos que tener crecimiento. Y es más, este gobierno que hoy día está y todo esto a lo que hemos llegado, ellos creen, entre otras cosas, porque lo dijeron incluso en la convención, que querían decrecimiento. Y esto yo no lo estoy mintiendo, esto lo dijeron. Sí. Decrecimiento. Y decrecer implica que la torta se achica y que entonces de alguna forma no vamos a poder cumplir con las cosas. Es más, la economía es algo real. Existen necesidades infinitas y los recursos son limitados. Y si hacemos que los recursos se achiquen, y es más, cuando empieza... Pensemos en una Camila Vallejo y dice que se vayan. No se tienen que ir. No se tienen que ir ni la gente, ni digamos, ni los empresarios, ni los inversores, porque es más, este país está incierto. Y una cosa súper importante, Adriana, vas a tener que confiar en la derecha y todos van a tener que confiar en la derecha. Y otra cosa, yo lo he dicho varias veces aquí, ser de derecha no es ser, como yo lo dije el otro día, como que te saquen a la madre, como que te digan que eres lo peor que puede existir. No, es la mitad del país. Y la mitad del país también existimos y este país también es nuestro. Y por lo tanto, vamos a tener que sentarnos y vamos a tener que conversar. Si se creen realmente democráticos, vamos a tener que llegar a acuerdos, vamos a tener que ceder por un lado, van a tener que ceder por el otro. Lógico. Y vamos a construir así en conjunto. Es. Pero lo que salió de esa convención no es algo en conjunto. Ok, tengo no que saludar a mis amigos de Real Seguridad. ¿Problemas de seguridad? Obvio que sí, Real Seguridad es tu solución. Real Seguridad, empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios
de mercado. Para más información, visita la página web www.realseguridad.cl. Tienen guardias también para edificios, carro patrulla, seguridad electrónica. Tienen absolutamente todo. Mi papá el otro día me lleva y me dice, Gonzalo, ¿Real Seguridad hace trabajo en condominio? Obvio que sí. Realseguridad.cl. Mis amigos los llaman y están ahí. Ok, vamos con... A ver, ¿con qué me quieres sorprender, Euge? A propósito de lo que hablaban de la derecha y de que no le creen a la derecha. Esto pasó ahora. La tercera PM, la derecha también marca AC. Chile Vamos desahucia idea de otro plebiscito si gana el rechazo y explora nueva convención. Esto sobre las definiciones que dio el presidente ayer, Gabriel Boric, que dijo que hacer un nuevo plebiscito redundante porque la gente, evidentemente, quiere una nueva constitución con constituyente. Adriana, ya se empieza a hablar del 5 de septiembre. Así es. Mira, yo quisiera, antes de hablar del 5 de septiembre, decir lo siguiente. La constitución no es un programa de gobierno. La constitución es el deseable, es el acuerdo político de una sociedad respecto de lo que quiere lograr, no de lo que va a lograr mañana, y eso lo sabemos. Yo quiero poner solo el ejemplo en educación, que es donde más conozco. El año 20 se dictó la ley de instrucción primaria, la constitución del 24-25 se reafirmó, y la verdad es que el país pudo, éramos más pobres en ese tiempo, se demoró más años, pero recién en el gobierno de Eduardo Frei, o sea, en el 64 hasta el 70, se logra avanzar de 6 a 8 años de escolaridad y sentar a todos los niños en la escuela, porque no los teníamos sentados, si bien la Constitución lo decía. No quiere decir que esto vaya a pasar igual. Pasó con el auge. El auge, todo el mundo dijo, ¿qué es esto?, etcétera. Bueno, partió, creo que eran 17 las patologías que tenían una forma de enfrentarse y fueron creciendo y han ido creciendo y hoy día tenemos, y no nos parece raro ni esto. Es exactamente igual con el tema de los derechos. Esto no es que mañana, y la gente no es tonta, no es que mañana apareció la casa propia, apareció esto, esto, pero sí está puesto como derecho de ella, no como una concesión del gobierno de turno, como un programa que puede desaparecer o puede estar o no estar. El listado de los derechos, los cuales los básicos, los mínimos básicos que todo chileno o todo habitante de esta tierra por vivir aquí puede aspirar. Eso a mí me parece que es un tema de dignidad absoluta. La gente, que para eso necesitamos plata, por supuesto que necesitamos plata. Y si estamos en un periodo más recesivo, porque en fin, ya hay que ajustar la cartera fiscal y después hemos vivido ya muchos años, yo por lo menos, muchos años, y sabemos que esto es un ir y venir para poder lograr los recursos. Pero para eso hay que apretar el gasto fiscal también. También, el gasto fiscal está apretado en este momento, bien firme. Solamente... Totalmente, lo único que yo quiero insistir objetivamente, que para que le hablemos a la gente, más que hablar entre nosotros solamente. Nuestra conversación tiene sentido en la medida en que le hace sentido a los que nos escuchan. Porque para gritarnos entre nosotros no tiene mucho sentido. Yo lo único que diría es lo siguiente. Aquí hay dos opciones. Las dos son legítimas. Está la posibilidad de rechazar, está la posibilidad de aprobar. Hay un año de trabajo de gente en la que la ciudadanía confió. La ciudadanía confió, eligió su constituyente y lo instaló. Don Fuad Chaín tuvo la oportunidad de ser constituyente y opinar desde adentro de la constitución. Pero claramente lo que va a pasar el domingo es que, y tú tienes razón, cuando yo digo la derecha, no es que con la derecha no se hable. Yo he sacado 35 leyes, me tocó sacar en el gobierno de la presidenta Bachelet, y muchas de ellas con apoyo absolutamente transversal, conversando con la derecha. Lo que yo digo es que sí, efectivamente, la derecha ha tenido una actitud frente a muchos cambios que era el irse a refugiar al Tribunal Constitucional. Y eso lo sabemos y nos consta. Lo tanto, no es que no se vaya a conversar. El tema es que no puede tener la posibilidad de hasta dónde cambiamos la Constitución solo un sector de la ciudadanía que tiene una situación. Le quiero dar la palabra a Arturo, pero Arturo, estamos nerviosos. Sí. También es una poca de interpretación, ¿no? Oye, con todo respeto, también es show, con todo respeto y todo cariño. Yo también quiero cambiar la Constitución. Por supuesto, no me quiero quedar con lo del 80, por eso votamos todos a prueba, ¿cierto? Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y en eso estamos. Busquemos los mínimos comunes. A mí me gustan los derechos sociales, por supuesto, ¿quién no? Hay muchas cosas muy, muy buenas. Yo siempre he sido ecologista, he trabajado con Greenpeace, que es todo lo que queráis.
No, aquí no vamos a hacer, porque ahora anda la gente poniéndoselo, oiga, mostrando, oiga, yo soy de izquierda, aquí, no, mire, mire, yo siempre soy así. No. Ya. Bueno. Dicho esto. Están pidiendo carne ahora. Dicho, claro, pidiendo carne, oíste, siempre soy de izquierda. Y algunos dicen que son ellos los que lo distribuyen. Claro, exacto. Mire, hay cosas que estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando ocurren cosas como esas dudas que tiene la gente, ¿ah? Porque aquí nosotros hablamos a veces en términos que la gente no puede entender. Cuando hablan de los derechos sociales, por ejemplo, que nosotros tenemos derechos individuales, pero la gente, los pueblos originarios, tienen derechos fundamentales y colectivos. ¿Qué ocurre cuando tienen derechos colectivos? Que están dentro de ese loft, por ejemplo. La otra vez iban a entrevistar a esta señora que le sacrificaron al hijo en el año 60, por las costumbres. Porque cuando hubo el terremoto del año 60, por las costumbres ancestrales que tenían, sacrificaron a un niño para que se calmara. Entonces la gente tiene dudas acerca de eso. En Ecuador hace poco salió un caso, lo vi, lo estuvimos viendo con Orrego, si es que era verdad o no. Un tipo contaban que violó a un niño, un tipo de 24 años, violó a un niño de 12 años. Según la jurisprudencia ecuatoriana, tenían que darle de 7 a 13 años. Le dieron un castigo de hacer aseo en una plaza durante un año. ¿Entiendes? Entonces, y bueno, y ocurrió algo con los Rapanui hace unos tiempos atrás. Entonces, esa es la duda que tiene la gente común y corriente. Porque si queremos vivir en igualdad, nazcamos iguales en derecho, pero iguales, todos iguales. Porque somos todos chilenos. Porque sabe que la trutruca que tiene el pueblo mapuche, ¿sabe qué es lo que tiene la trutruca al fondo, en la orilla, en el extremo? ¿Sabe lo que tiene? Un cuerno toro. Al otro lado del mapuche, ¿sabe lo que es? Un cuerno toro. ¿Habían toro antes de la llegada de los españoles? No. ¿Sabe por qué? Porque somos chilenos todos. Porque está la cultura chincha chilena. Así se llamaba. Pepe, ¿usted quiere...? Déjame complementar que lo que comenta Arturo fue llevado al teatro por la familia teatro en una obra que se llama... Teatro se llama La Compañía. Sí, supe. En una obra que se llama Painecourt. ¿Dónde la dieron? La dieron bastante, una obra del año, una obra del año 2018. ¿La estáis googleando? Quiero leer el artículo, quiero leer el artículo 20. ¿La googleaste, pero no la fuiste a ver? ¿Dónde la dieron? ¿Dónde la viste tú? ¿En qué teatro la viste tú? Arturo, pero no la viste. Arturo, déjame leer este artículo. Estáis googleando rápido, no sabéis de qué estaba hablando. Lo que decía Adriana, dice, respecto a la progresividad de la satisfacción de los derechos fundamentales, porque como habla Pancho acá, da la impresión que todo tiene que ser inmediato y que la Constitución tiene que ocuparse de la reforma tributaria, por ejemplo, que en materia de ley, como Pancho bien sabe, y ahora debiera legislarse al respecto. El artículo 20 es claro, dice, hace un llamado al Estado, a quien esté en la jefatura del Estado, le dice, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Ninguna de estas medidas podrá tener un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impida justificadamente su ejercicio. O sea, él hace una invocación directa al Estado para que se cumplan los derechos de manera, y entiende que son de manera progresiva. Es decir, que va a dictar las leyes, que ese Estado deberá dictar las leyes y trabajar con el fin de lograr que los derechos fundamentales se logren. Obviamente no está diciendo se van a lograr mañana. Y ahí, por supuesto que la gente en la casa, que es para que nosotros hacemos el programa, como muy bien dice Adriana, está preguntando, bueno, ¿y cómo soluciono ahora mi problema de salud? ¿No es cierto? Que tengo a mi papá, que tiene 90 años y que no le puedo conseguir una del consultorio. Bueno, esas son las tareas del Ejecutivo. Para eso nosotros elegimos autoridades. Y esas autoridades no han estado a la altura, no ahora, sino que desde hace varios gobiernos. En el FONASA, por dar un ejemplo que ustedes conocen, se han aumentado alrededor de 40% los ingresos. Y eso no ha solucionado los problemas, porque hay problemas de gestión y problemas de organización. ¿Se fija? Entonces, pero distingamos, hagamos distinciones, porque cuando metemos todo junto, se produce una confusión tremenda. Y la gente en la casa dice, no entiendo lo que me están hablando. ¿No es cierto? Entonces, la Constitución busca establecer esa dignidad, la dignidad que pidió la gente en la calle. Aquí no hubo ningún invento de la convención. La gente salió, todos salimos, todos millones de personas a la calle a pedir dignidad, a terminar con un sistema abusivo. Y eso fue lo que ocurrió. Y de eso se hizo cargo la convención. Y aquí están resguardados esos derechos fundamentales y se dice que se aplicarán de forma progresiva, haciéndole al Estado el llamado a cumplirlos, que es lo que tiene que hacer la Constitución. Sí, pero muchas gracias, ahí estaba Renanjo, muchachos, los veo todos con su cafecito. Necesito primero saludar a la gente de Marley Coffee. Es un café 100% orgánico para que se relajen un poquito, ¿cierto? Soltamos. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando, escúcheme bien, Adriana,
cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Me llegó la maquinita, quiero agradecer. Aquí está, gracias Roberto, me llegó, todavía no me la entregan. Gastón, quedó a traerme la mañana, todavía no llega. Aquí está, aquí yo pongo la capsulita, esta máquina donde la enchufa. Aprieto siempre, como ustedes saben, botoncito de café chico a esta hora. En la mañana café grande para arrancar el día. Y mire cómo empieza a caer. Marley Coffee, ya lo saben. Feel the love from every bean. Muchas gracias a toda la gente de Marley Coffee. Y Pancho Rego, usted quedó con la mano levantada. ¿En qué programa estamos? ¿Qué número? 55. Y yo creo que por fin René me entendió el punto que vengo sosteniendo este panel desde el día 1. Efectivamente, amigo, la distinción entre derechos de primera generación, los civiles y políticos, se diferencian de los derechos económicos, sociales y culturales, en que precisamente estos segundos son mandatos de optimización para el Estado, que vale, básicamente decir, señor Estado, en la medida en que usted tenga los dineros suficientes para poder financiarme derechos sociales, usted me los va a empezar a agrandar. El problema, René, es que usted me lo entendió. Pero hay que decirle a la gente de la franja también, pues porque lo que están prometiendo en la tele no es eso. Lo que están diciendo en la tele es que ahora por fin vamos a tener una constitución que viene a garantizar esos derechos sociales. Y por eso cuando yo le hablo a ustedes que el sistema político es tan importante para garantizar este catálogo de derechos y garantías fundamentales, lo que le digo es que una constitución con fatiga de material no se puede hacer cargo de proveer esos derechos sociales que efectivamente la señora Juanita, don Pedrito, la tía Nacha. La tía Nacha en su casa quiere con tanto ahínco, mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, mejor vivienda. El problema es que cuando vamos al detalle de cada uno de estos derechos, lo que yo veo es que en cada uno de ellos hay cierta ideología que lo que hizo fue hacer agrandar el rol que cumple el Estado, como por ejemplo en educación, ya que estamos con la ex ministra. A mí en materia de educación me parece que es mucho mejor la regulación de la Constitución de 1925, muy, muy simple, la de 1925. La educación pública es un deber preferente para el Estado, listo, listo. Y dejamos la cancha abierta. Y en esa medida, lo que hace esta constitución es caer precisamente en el maximalismo jurídico y empezar a regular un sistema nacional de educación pública compuesto por establecimientos reconocidos o que sean del Estado, parvularia, básica, media y superiores, y crear un subsistema de educación pública estatal y asegurar el financiamiento basado solamente en los establecimientos públicos estatales. Entonces yo creo que efectivamente, Adriana, en la medida en que una constitución deja de ser una constitución y pasa a ser un programa de gobierno y pasa a regular en exceso, quien pierde poder de actuación es precisamente el Estado, a través de la política pública, porque una constitución es como la losa de una casa. En la medida en que esa losa de la casa está bien hecha, la casa la podéis tirar para arriba. Si esa casa, aparte de ser la losa, son las paredes, ¿quién pierde movilidad de acción? El Estado. El Estado a través de sus políticas públicas, el Parlamento a través de sus políticas públicas. Y ahí tiene la principal falencia esta constitución que se está proponiendo para el día 4 de septiembre, que tiene fatiga de material, porque en cada uno de los derechos fundamentales, como por ejemplo en educación, se pierden libertades. Lo mismo me pasa en salud, con el Fondo Único de Salud, que yo pierdo libertades. Lo mismo me pasa en materia de pensiones, con que los recursos con que se financiará la seguridad social no se podrán destinar al pago de beneficios distintos a aquellos que establezca la ley. Entonces, ahí yo veo, y ahí estamos en el debate de fondo, que a mí sí, Pancho, me agrada mucho, Pancho, me gusta mucho. Yo escuché a Adriana que, mientras tú hablabas, pequeña... me decía, es verdad, tiene razón. ¿Qué tiene razón en términos de que la gente pierde libertad en educación? Yo lo que te quiero decir es que tú te estás remitiendo a la Constitución, no del 80, sino de la del 25. Sí. Escúchame, porque la que estamos cambiando es la del 80. O sea, si no aprobamos esta, tenemos la del 80. Ya, ¿qué pasa? Perdón. Es que déjame decirte. Pero usted sabe que la Constitución del 80 recoge lo del 25. En la del 80, ¿qué dice de educación? ¿Qué dice educación el 80? Solamente la libertad de enseñanza entendía, no como libertad de cátedra, como la libertad de poner un negocio. Eso es todo lo que dice. No le entrega, perdón, déjame decir. Ya la matamos, ya. Ese es el número 10. Perdóname, pero a mí me invitaron a dialogar sobre un cambio constitucional. Perdón, sobre un cambio constitucional de una constitución que nos rige hoy día y de una que podría regirnos, que tiene pro y que tiene contra. O sea, me podría ir a la del 33. No estamos hablando de la del 25. Muchachos del rechazo, tranquilos. Lo que dice sobre educación, la constitución, es garantizar efectivamente, primero, de que hay un sistema que va de parvularia a educación superior. Eso es muy importante, eso está establecido. Porque hoy día no es un sistema, es una suma de situaciones. Después le da garantía a los privados también para poder tener sus colegios, pero para ser reconocido y actuar dentro de la ley. No, me parece bien, lo estoy diciendo. Pero es que porque también se ha dicho muchas falacias. Entonces, pero por otro lado, el Estado tiene que garantizar
que tu derecho y el derecho pasa a ser del niño y del joven. El derecho a educarse es un derecho a través de los padres que escogen el colegio. Adriana, por favor, yo ahí tengo una discrepancia sustancial porque lo que dice efectivamente el artículo 35 del texto constitucional es que el derecho pasa al Estado. No, y se lo voy a leer. Y se lo voy a tener que. Mano a mano, tenemos mano a mano Pancho Rego, Adriana del Piano, después voy con artículo 35. Artículo 35. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Toda persona tiene derecho a la educación, primer punto. Está bien, Adriana, está bien, pero el deber, ¿de quién es? ¿El deber de quién es? El deber de quién es. El derecho de la persona. No, pues, la familia. La persona. Muchacho. Muteame, por favor. Euge, muteame a todos y quiero saludar a la gente de Inversión Global, señoras y señores, ya lo sabes. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales. Ya lo sabes, ingresa a www.inversionglobal.cl. Mis amigos van a estar ahí. Te van a ayudar la próxima semana a traer nuevos productos la gente de Inversión Global. Ya lo sabes, $25,000. Compra tu casa fuera, $750,000 pesos mensuales de rentabilidad. Muchachos, los quiero invitar. A ver, Pancho, termina con eso. Que se escuche, por favor. Para que debatamos. La gente del chat me dice, por favor, que se escuche. Adriana, déjame tirarte los que yo creo que son relevantes y después tú me contestas con los que tú consideras que Pancho, son relevantes. Pancho, Adriana y entonces, para mí es muy relevante en esta propuesta del 4 de septiembre que se vota el artículo 41, que efectivamente establece la libertad de madres, padres, apoderados y apoderadas y tutores legales a elegir el tipo de educación, a diferencia de lo que sostiene la Constitución de don Ricardo Lagos Escobar, que establece que los padres tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos. El deber se radica en los padres, a diferencia de lo que establece el artículo 35 de la propuesta que ustedes están defendiendo, que establece que la educación es un deber primordial e ineludible del Adriana Estado. Adriana se está poniendo su anteojo. Del Estado. Adriana sacó anteojo. No, totalmente. Adriana sacó anteojo. Así es. Porque ahí hay una diferencia ideológica. Que se escuche, porque necesito ordenar esto. Está bien. Pero sería que no lo sacara. Yo si me lo saco, no veo nada. Un segundo. Fuad, ¿quieres decir algo? No quería hablar sobre el punto, sino que lo que quiero señalar era, por mientras lee la Adriana... No, si lo tengo súper clarito. Responder un poco a lo que dijo René, porque efectivamente yo creo que la Constitución del 80 es un experimento neoliberal. Y creo que Chile, de alguna manera, es fruto de ese experimento. Y tuvo muchas correcciones durante los gobiernos de la Concertación, en todos los que estuvo Adriana, que estuvo en todos los gobiernos. Pero fueron cambios constitucionales, pero además cambios de las políticas públicas, la legislación, que permitió avances muy significativos, incluso con este marco bien restrictivo. Pero yo no quiero que pasemos de un experimento neoliberal a un experimento neomarxista, que además no se hace cargo, efectivamente, porque debilita, digamos, debilita el sistema democrático, termina con la división de los poderes del Estado, porque establece que el poder político entra a poder controlar el sistema de justicia a través de 5 representantes del Consejo de Justicia, no solo en el nombramiento de los jueces, en su evaluación, controla el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el fiscal nacional es nombrado por el presidente con la mayoría del Congreso, ya no participa la Corte Suprema, los fiscales regionales quedan en poder, ¿no es cierto?, del órgano político regional, la Asamblea Regional, que hace la propuesta de terna para que nombre el fiscal nacional, es decir, el órgano persecutor penal. Y el sistema de justicia, los tribunales de justicia quedan totalmente intervenidos y controlados por el poder político. Eso termina debilitando completamente la democracia. Pero quiero referirme a otro punto. Tú dijiste que esta constitución se hacía cargo de las demandas ciudadanas. Yo te quiero decir, la plurinacionalidad la apoya solo un 12% del pueblo mapuche. Yo he sido 8 años fui diputado por la región de la Araucanía, soy de allá de toda la vida. Nunca, nunca en la historia escuché en una comunidad que alguien pidiera un sistema de justicia propio. Eso es un experimento que nada tiene que ver con las demandas que motivaron el proceso constituyente. Eso es importar la realidad de Bolivia, de Ecuador a Chile, cuando aquí tenemos una realidad totalmente distinta. Son otras las demandas de los pueblos originarios. Pero además, ¿no es cierto? Por ejemplo, en materia de salud, por mientras sigue leyendo Adriana, en materia de salud, ¿qué es lo que nos pedía la gente? Acortar las listas de espera. ¿Y qué es lo que va a ocurrir?
van a aumentar la lista de espera porque le vamos a meter al sistema público 3 millones y medio de personas, que hoy día 3 millones y medio, pero perdón, pero sí lo va a agravar el problema, porque va a meter 3 millones y medio de personas que hoy día se atienden en el sistema privado, el sistema público. Por lo tanto, perdón, no confundamos a la gente. Me he interrumpido 3 veces esta vez, René. Lo que te quiero decir es que justamente una de las cosas que sí la gente pedía para las movilizaciones de octubre del 2019, en lugar de generar las condiciones para resolverlo, lo vamos a agravar. ¿Por qué? Porque un factor común de todo el texto constitucional que aquí prima el ideologismo por sobre el sentido común. Y por lo tanto pasamos de una constitución que lo que busca es representar una mirada ideológica de la sociedad a una que pendularmente se va al otro extremo. Por eso que nos divide, por eso que se va a rechazar y por eso que no tenemos que elegir entre una y otra, sino que tenemos que rechazar para tener un nuevo proceso y una constitución que realmente nos reencuentre y que dé respuestas en un marco concordado de convivencia e instituciones hacia el futuro. Yo, Fuad, con todo el cariño, uno no puede pensar que cualquier texto constitucional va a resolver de inmediato los problemas. O decir acá pero, que el pero por lo menos que texto, no lo agrade. El nuevo texto constitucional va a generar un aumento en la lista de espera de la salud. Así va a ser, eso no es así. ¿Cómo que no? Eso no es así porque la política pública de salud es una política pública y es una ley. La constitución fija el marco y fija los principios. Oye, pero saca los 3 millones y medio de la ISAPRE. Todos estos derechos sociales, que son únicos en la historia de nuestro país, se requiere crecimiento. No, para mí. Se requiere crecimiento. O sea, no está la salud en la constitución actual. Está. El derecho pero a la vida el resto no está. Son únicos. El derecho a la educación el no está. El establecimiento de un Estado social y democrático de derecho en Chile es único. El Estado social y democrático en Chile es único. Ya, a eso me quiero referir. Claro, hay varios que ya están, hay unos que vienen del 25 y otros del 33 y otros del 28. Adriana se puso anteojo mientras estaban discutiendo, se metió la cartera. Quiero justificar mi anteojo. Mira, son menos parecidos. Son parecidos. Tres artículos tiene la Constitución sobre educación. Y yo lo invito, ojalá que la gente lo lea. ¿Cuál? ¿La del 4? 9. No, pero artículos cototos. Bueno, 9. El artículo... El primero de todos dice toda persona tiene derecho a la educación. Toda persona tiene derecho. Muy bien. Esto. Y después dice la educación es una tarea ineludible, sí, no sé qué. Estado, pero quiero decir, para todos los que tienen dudas y para que no escuchen fake news, el artículo 43, no, 43, ¿sí? 41. No, el 41. El 41 dice, ¿sí? Se garantiza la libertad de enseñanza. Garantiza la libertad, sí. Y es de deber del Estado respetarla. O sea, se autoimpone el deber de respetar la libertad de enseñanza. Segundo, no le veo el toque marxista por ninguna parte. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderados y apoderadas y tutores legales a elegir, tipo de educación de las personas a su cargo. Las no, y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de su cargo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. ¿Por qué vamos a poner... Encárguese la educación pública, si la educación es de todos los niños y niñas, la provea. Un privado la provea, un particular subvencionado la provea. Adriana, hay un problema de conceptualización. Si nosotros tomamos las dos constituciones, y yo les voy a decir a los que están mirando, a todos los que están mirando a la constitución del 2005 y a la constitución de hoy día, hablan del 80 con todas sus reformas del 2005, incluida con un 23% de la original, y en el fondo la de hoy día. Usted puede comparar, solo leyendo el artículo 1 le queda todo claro. El artículo 1 de la constitución vigente hoy día parte diciendo Chile, en el fondo en Chile todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, y pone a la persona primero, a la familia después y después al cuerpo. Estoy hablando del general del mar. Sí, y esta nueva constitución parte hablando de Chile es un Estado. O sea, pone primero al Estado por sobre la persona. Y eso es lo que usted ve en todas las cosas. En salud el Estado va a estar primero, en educación el Estado está primero, y de acuerdo, le dice, usted puede elegir, pero es el Estado el que está el primer educador y no es los padres. Nosotros, los padres, somos los primeros educadores de nuestros niños, porque está primero nosotros, la persona, la familia, y son las familias las que componen la sociedad. El Estado, y una cosa muy importante, y sí, René, es neomarxista y tiene razón, Juan. Es neomarxista porque... Vamos a ese punto. Momento, estoy explicando, ya lo aclaramos, persona hablando. Persona hablando, persona moviendo. Estoy diciendo lo siguiente. Cuando
nosotros vemos esta situación, aquí tenemos a Hegel por detrás. Hegel lo que plantea ya es un recuento en la historia donde la persona va ganando libertad. Pero Hegel no entiende la libertad como la entendemos y como realmente es la libertad. Él entiende que vamos ganando libertad en la medida que nosotros nos entregamos al Estado, porque el Estado es la máxima expresión del espíritu. Usted no gana libertad entregándose al Estado. Usted gana solamente control. Es como el ojo de Sauron. Esto es Sauron. Y sí, esta es la batalla de la Tierra Media. Ignacio Bustos. Gonzalo, no, mira, es que si eso no es una visión ideológica, ¿qué es? Y está muy bien, y la respeto, porque tenemos visiones ideológicas. ¿No existe la persona primero? No, Magdalena, déjame continuar hablando. Son ideas, no ideología, porque yo creo que la verdad existe. Veo un particular nerviosismo en el panel del rechazo, no sé qué pasará esta semana, pero bueno. Mira, han sido días difíciles. El señor Ruiz Tagle nos regaló un lindo momento que va a ser ampliamente difundido en redes sociales. Mira, lo que plantea Magdalena es una visión ideológica, y ha sido la visión ideológica que ha primado los últimos 30 años en nuestro país, y es lo que evidentemente nos tiene o nos ha mantenido sumido en una crisis, obviamente, de acceso a derechos sociales. Lo que plantean en el rechazo, o parte del rechazo, Fuad, por respeto a tu posición, porque yo sí distingo que en el rechazo hay personas que pueden tener una visión diferente a quienes sí son hegemónicos en ese comando. La visión ideológica que ellos plantean en materia educacional es que las personas tienen que ser las que tienen primacía a la hora de otorgar educación a sus hijos, a los educandos. ¿Cuál es el problema? Es que no todas las personas tienen las mismas condiciones materiales para desarrollar esos procesos. Es de toda lógica que una persona que tiene un ingreso superior, pongámosle, a 3 millones de pesos, va a tener herramientas como conexión a internet, como profesores que van a colaborar en esa tarea, y que obviamente van a entregar un capital cultural en materia educacional distinto a la mayoría de este país que vive con 500 lucas. Entonces, cuando nosotros planteamos y defendemos la idea, porque acá yo sí tengo la convicción, en lo que se plantea en el artículo 41, numeral segundo, respecto a la posibilidad que tienen las personas de elegir el modelo de educación o el establecimiento en el cual se va a implementar el proceso educacional del menor, tiene que haber una primacía del Estado, porque el Estado no es, como plantea Magdalena, un ojo de Sauron que va a controlar y va a limitar las libertades. Al contrario, en materia educacional el Estado puede igualar la cancha. Para cerrar, Gonzalo, desde el año 2006, distintos movimientos estudiantiles luchamos y nos sacamos la cresta en la calle, por ejemplo, por gratuidad en educación. Pasó más de una década, hubo voces en la concertación y en la derecha que se negaron sistemáticamente a otorgar gratuidad en la educación. Hoy día tenemos más de 430.000 personas que están estudiando gratis con esta constitución en la educación superior. Gonzalo, para terminar, entonces, cuando a nosotros nos dicen, oye, es que no hay plata, oye, es que no sabemos cómo lo vamos a financiar. Bueno, esa era la misma excusa que nos daban a nosotros el año 2006, 2008, 2011 y siguiente para negar el derecho a la educación gratuita, y hoy día es una realidad. Ya. Ahí está, tengo que saludar a mis amigos de Escúcheme Bien. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en metales preciosos validados por la Pontificia Universidad Católica. El oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre. Ahí está apareciendo abajito. Visita compreoro.com, agarra el teléfono, escanea y lo va a redireccionar al sitio, y va a estar toda la información desplegada. Euge, yo sé que usted quiere ir con los overoles blancos, Instituto Nacional, pero yo quiero una perlita que me mandaron este fin de semana, que yo sé que la tienen. Es este live que hizo la Bárbara Sepúlveda, estaba, ¿cierto? Y estaba también Alejandra Pérez, constituyente, el número 10, teniente. De aquí lo escucho, el número 10. Veamos esto. Cuando tuvimos que votar las indicaciones de las comisiones, yo no aprobé ni un puto punto del Frente Amplio. Porque era como, ¿cómo le podemos decir en el momento que yo sentía que era una amenaza? No podía transparentarlo. Y entonces al final tú asumes una culpa por ser tibio, siendo que no era lo que yo quería hacer en el momento. O sea, yo hubiera podido ahorcar a este personaje y yo lo ahorco. Esa es mi sensación, no tengo otra. Sí, que a mí lo que me pasa... Fue la semana siguiente y yo rechacé todo. Y después cuando se acercaron a preguntarme así como, oye, pero es que igual teníamos puntos buenos y qué sé yo,
Yo les dije, sí, perfecto, pero mi enojo traspasó esto y yo no leí, ni siquiera leí las indicaciones, porque yo, esa era mi respuesta, no tenía otra manera, no era salir a la prensa, no era gritarlo, no. Era que vieran el botón rojo apretado por Alejandra Pérez, todo el rato. Les pena el botón rojo. Y si alguien más actúa de esa manera, yo voy a seguir actuando de la misma. Ahí está las constituyentes del Distrito 9, Bárbara Sepúlveda, Natalia Enrique y Bárbara Alejandra Pérez. Ahí está la declaración de Alejandra Pérez de la Lista del Pueblo que decía, yo llegaba con rabia y rechazaba todo. Así como que así como que un doctor llega con rabia y no atiende a nadie. A ver, ¿esto era así? ¿La persona llegaba enojada ese día y rechazaba todo? No, mira, no, yo creo que es malo generalizar, ¿no es cierto? En un grupo como este hay de todo. Yo creo que había gente bastante temperamental, hubo muchas pasadas de cuenta entre distintos grupos. Yo creo que eso de alguna forma creo yo que el gran responsable de tener este proyecto tan desestimado, por así decirlo. Toda vez que creo yo que en un inicio el Frente Amplio y el colectivo socialista particularmente, creo yo que jugaron un papel bastante moderador. En la discusión reglamentaria, por ejemplo, jugándosela por ratificar el tema de los dos tercios. Sin embargo, eso lo que hizo fue generar un quiebre con los movimientos de independientes, ¿no es cierto? La ex lista del pueblo, movimientos sociales constituyentes, muy fuerte. Y eso permitió a Río Revuelto y Sin Ganancia Pescadores, que el más político del grupo era Marco Barraza, que los convencionales comunistas eran poquitos, pero logró de alguna manera aprovecharse de eso, aglutinó a todos estos grupos de izquierda mucho más fuerte, aisló bastante al Frente Amplio y en algún momento, ¿no es cierto?, lo que hizo fue hacer un contrapeso. Y eso queda de manifiesto en que en la primera elección de la mesa, sí, Elisa Loncón llega, ¿por qué? Porque le da la bendición al Frente Amplio y pone a Jaime Baza. Después quedaron completamente fuera ya en la segunda elección y quedaron fuera las comisiones. Y el Partido Comunista se vio muy empoderado producto de esto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que lamentablemente, yo creo que es una de las tragedias, ya que el Frente Amplio tenía mucho académico, pero poco político, y no fue hábil políticamente, y que el colectivo socialista, que estaba con muchos líderes jóvenes bien intencionados y muchos bien preparados, pero también con poca experiencia política, y vieron que empezaban a quedar debilitados internamente y empezaron a votar más bien para poder tratar de reaglutinarse dentro de la convención y no viendo lo que pasaba afuera. Y eso se transformó a que el gran influenciador dentro de la convención terminara siendo el Partido Comunista liderado por Marco Barraza. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio, bueno, trató de, por así decirlo, retrocedió Cañuela y se fue más hacia la izquierda para tratar de recuperar sintonía con estos grupos, para que no apareciera esto. Es decir, una reacción a este voto en rojo permanente, pasada de cuenta, de Alejandra Pérez, fue que el Frente Amplio al final terminó, ¿no es cierto?, también extremándose. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece que, de toda lógica, que se rechazaron a propósito de esta discusión más profunda, más ideológica del rol del Estado, que yo quiero un Estado garante, un Estado responsable, un Estado social, pero al servicio de la persona. Eso. Efectivamente, esa frase, donde el Estado no es un fin en sí mismo, sino somos que el Estado tiene que estar al servicio de la persona, se rechazó 3 veces en el pleno de la convención. Somos humanistas. ¿Ah? Y por lo tanto, se rechazó el que el Estado tiene que tener una responsabilidad, pero también es un límite para el Estado. ¿Cuál es el límite que tiene que estar al servicio de la persona, del ser humano? Y que la persona está primero. Y eso efectivamente no está en esta visión ideológica, ¿ah?, en esta parte dogmática de la constitución política. Por eso es que yo digo que es neomarxista, justamente por la ausencia de este principio que a mí me parece fundamental. Tiene elementos buenos y rescatables, por cierto, que hay que partir de cero por ningún motivo. El nuevo proceso constituyente tiene que rescatar lo mejor de esto, lo mejor de la propuesta Bachelet del año 2017, ¿no es cierto?, que también tuvo mucha participación, que tenga un sistema político que le dé estabilidad. Ignacio, yo tuve el orgullo de ser uno de los diputados que votó a favor de la gratuidad de la educación superior. Lo apoyé. ¿Ya? Pero eso es posible porque había gobernabilidad política, porque teníamos, ¿no es cierto?, ahorros, porque teníamos la posibilidad de tener prosperidad económica. Lamentablemente, esa realidad que permitió en aquel momento ese paso tan significativo, con la nueva constitución no va a existir. Vamos a tener un país en que las condiciones políticas y económicas para poder cumplir lo que promete el propio texto constitucional es imposible. Por eso es que creo que es autoengañarse. Yo creo que, por cierto, aquí con muchos de ustedes tenemos historias en común. ¿Ya? Historias de luchas comunes. La diferencia es que yo estoy convencido de que después de haber aprobado la rebaja a los 4/7, de que lamentablemente aquí podemos discrepar y discutirlo, tiene tantas dificultades para poder implementar los cambios, no solo
en las normas transitorias para las modificaciones, sino que además, ¿no es cierto?, tiene dificultades políticas. Y el presidente del Partido Comunista, después de firmar, dijo que no estaban en condiciones de asegurar que lo que habían acordado se cumpliera. Tiene un problema, un problema político. Entonces, yo diría, hagamos las cosas bien y no condenemos a generaciones a una constitución que no va a funcionar. Me gustaría escuchar a ustedes, ¿no les parece, para lo menos curioso, una declaración así de una constituyente que te diga estaba con rabia y rechazaba todo? Mira, yo quiero decir una cosa. Yo tuve la oportunidad ayer de revivir lo que fue el estallido social. Que no nos olvidemos, porque esta constitución nace después del estallido social como la salida política a una crisis enorme que estaba viviendo el país. A lo mejor en otras condiciones el cambio a la constitución, que no se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet y después, que podría haberse hecho porque eso fue mucho más ordenado, sistemático, etcétera. Esta nace de un conjunto de ciudadanos que están enojados, enrabiados, que no quieren nada con la política y que cuando se fue a elegir quién eran los constituyentes, gente muy destacada, con mucho pergamino, no salió electa y salieron electos personas que representaban a estos grupos de personas. Una fotografía esa, del país. Perdón, es la de esto. Entonces, yo hoy día, de verdad que pienso, esto, eso fue, había una rabia, a mí me llama la atención, además que lo diga abiertamente, en fin, pero yo creo que nos recuerda cómo es el origen de esta constitución por la cual todos votamos sabiendo cómo se iban a elegir los constituyentes, sabiendo. Se eligen. Cambiaron las reglas después. Espérate, pero Adriana pensó que iba a pasar esto. No, lo que sí creo que hay que diferenciar lo que fue el proceso de lo que fue el resultado. Sí, claro. Yo digo concretamente, y aquí lo dice el presidente de la República, no yo, los compromisos establecidos, los puntos que requieren ser perfeccionados y ajustados. Porque esto pasa al Congreso. Ojo, si se aprueba la Constitución, los cambios que se hagan a ella, ya no es volver a elegir otros constituyentes y vivir un año más esta situación, es efectivamente establecer los proyectos de ley y los cambios constitucionales para que los apruebe el Congreso de la República. Hay mucha gente que me está escribiendo en estos momentos. ¿Tienen censurado a Ruiz Tagle? No lo tengo censurado. Va a hablar ahora Arturo Ruiz Tagle. Sí. Sí, por favor, después de mi alocución tan vehemente que está... Ya, por favor. Oiga, señora Adriana, acá yo le ofrezco la mano, porque estoy acá al lado del el expresidente de un gran partido. Un historiador, intelectual, un hombre que y un cantante de música llena. Y yo soy un hippie cualquiera. No me quite, yo no me creo quite que debemos ponernos de acuerdo en hacer una nueva constitución. Y usted está de acuerdo que está mal escrita, porque está escrita desde el odio. Las propuestas ciudadanas hay que tomarlas en cuenta, y hay que tomar en cuenta también los cabildos que hicimos, los cabildos ciudadanos que hicimos, porque participamos muchos de acá. ¿Y por qué no se aprobó? Nosotros hemos compartido acá. Nosotros en este momento tenemos que ponernos de acuerdo para ver lo que pasa el 5 de septiembre. Gane el rechazo o gane el apruebo. El apruebo dijo que iba a hacer algunos cambios. Hay que preguntarle al señor Tellier. Cuando lo celebra Maduro, cuando la celebra Evo, entonces ahí hay un tufillo marxista bien hediondo, porque estamos está el texto, el texto que acaba de hablar el señor Chaín, de que la constituyente la tomó a menos en la extrema izquierda, ¿cierto?, con el Partido Comunista, y arrastró a toda la gente más de centro hacia posiciones poco moderadas. Yo creo que en este momento nosotros, que ustedes, porque yo voy a venir quizás de visita, nunca más me van a invitar, por lo de... No, por favor. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que... ¿Te he comprado por bata? Yo creo que... No, por bata la porque voy al velorio ahora. No estoy disfrazado de político. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo y hay que tomar las propuestas ciudadanas en cuenta. Porque cuando se hacen las cosas desde la violencia... ¿Por qué no se resolvió cuando estaba la propuesta hecha? Fue porque de verdad el gobierno anterior usted de la época no de los quiso Beatles, tomar. Usted de la época de los Beatles, como mi mamá. ¿Ah? Yo la veo a usted y me acuerdo de mi mami. Y ahora que va al cementerio... No sé si es un bueno o es malo. Será un piloto. Mi mamá no está mamá. Mi mamá fue secretaria del Partido Socialista con Chalí. ¿Ah? Mi mamá participaba en política cuando joven. Mi mamá era bien momia. Mi papá era demócrata cristiano. Pero no era clasista, se casó con mi mamá. Ah, muy bien.
Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que hay que ponerse de acuerdo. Y nosotros tenemos todas las intenciones en hacer una buena constitución. Una constitución a que le sirva a toda la gente, a que nos una. Cuando John Lennon lo entrevista una vez, él dice, hay que protestar siempre, hay que poner las cosas de frente al amor. Y cuando uno se pone el amor de frente, no es capaz de quemarle la micro a otra persona. No podemos hablar de ecología quemando una micro. No podemos tener actitudes matonescas y violentas y después proclamar la paz y la seguridad. Eso es mentira, eso es, estamos en una oclocracia, porque al caballero antes le queda, al otro le quedan las mangas largas y a este le quedó el poncho largo. Upa. Y estamos echando la hilacha. Ya, ok, entonces, necesito, eso nomás. Como ustedes se dan cuenta, no es fácil manejar a las personas, al equipo de Sin Filtro, y por eso quiero saludar a la gente de PeopleWorld. La transformación digital ha llegado a Recursos Humanos de forma fácil y eficaz. Tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones, marcar asistencia, pedir permisos, entre otras funciones de nuestra aplicación móvil. Porque en PeopleWorld sabemos que las personas son el corazón de tu organización. Conoce más sobre nosotros en peoplework.cl. Les mando un cariñoso saludo a toda la gente de PeopleWorld. A Benja, que me está mirando también. Un saludo a todos los de PeopleWorld. René. Sí, a propósito de lo que decía la constituyente Pérez, ayer nuestra invitada habitual, Rocío Cantuario, dio esta entrevista a La Tercera. Ya. Y bueno, yo pensé que podía venir hoy, pero finalmente no vino. Cuando venga le pregunto. Pero guárdelo, va a venir. Sí, no, lo voy a guardar. Va a volver y hemos debatido cuando ha venido. Y dice algo muy claro, dice, no creo que la solución sea llamar a una nueva convención. Esa es la opinión de ella. Descarta completamente la opinión de ella, lógico, estamos hablando de eso, una persona que fue constituyente por la derecha, ¿no es cierto? En cupo de RN. Cupo de Bópoli. Pero si el chileamo dijo que está descartado un por supuesto, pero te leo una declaración de ayer de la ex constituyente. Por favor, René, por favor. Para que seamos parejos, ¿no es cierto? Tenemos. Por favor, me parece. Tenemos lado y lado. Tenemos lado y lado. ¿Y qué dice? No creo que la solución sea llamar a una nueva convención, ¿no es cierto? Descarta completamente eso. ¿Con qué garantía? ¿Vuelta con los escaños? ¿Vuelta con la estupidez de la paridad? Se pregunta. ¿Vuelta con los independientes que nunca fueron independientes? Es decir, en el sector del rechazo no hay tampoco unanimidad respecto a volver a la convención en el momento, en un eventual triunfo del rechazo, porque eso es lo que estamos analizando el 5 de septiembre, ¿no es cierto? No hay una convicción real de volver a llamar a una convención e iniciar un proceso democrático. ¿Qué es lo que se entiende? Que van a mantener la constitución actual. Y además tienen en el Senado los votos para hacerlo. No, pero espérate, Chile, vamos, y gran parte del Congreso dijo, a ver, sí, pero esperemos que pase el 5 de septiembre. Esa decisión que vamos a tomar nosotros, vamos a tener que tomarla con ustedes. A ver. Esa decisión tenemos que tomarla con ustedes. Tenemos que tomarla juntos. Y no por una persona de extrema derecha, yo voy a creer lo que Tellier dice que no va a cambiar nada si ustedes ganan el apruebo. Pero si Tellier dice que no va a cambiar nada, los votos. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si va a ser una comisión mixta, si vamos a hacer elecciones nuevas. Nosotros, los ciudadanos, las personas que representan a la gente. Ustedes son los políticos. Porque esto cambia, te puede cambiar. Este es un factor sorpresa. Perdónenme que visita. ¿Cuál es el factor sorpresa? El factor sorpresa es que 88% de las personas que pueden votar, estamos hablando que pueden votar 15 millones de personas, ha chequeado su local de votación. ¿Eh? O sea, mucha gente va a votar. La campaña que hizo el presidente Boric debería haber sido ya para que la gente averigüe dónde está su local de votación. La gente sabe que además la dejaron a tiro de pie y no tiene que tomar micro para ir a votar. Yo voto ahora a tres cuadritas de mi casa y todo el mundo, es cosa que ver. Entonces creo que este tema lo traigo a colación, primero porque es un buen aporte, pero segundo, creo que esto también es un factor sorpresa para todas las encuestas, porque aquí se va a levantar mucha gente que no sabemos. Entonces está esto abierto. Y cualquiera sea, y yo quiero terminar, cualquiera sea la situación final, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Sea para legislar hacia un lado o sea para reformar. Yo creo que habría que hacer una campaña esta última semana para que nosotros abordemos a nuestros familiares que están lejos. Y eso lo digo a la ciudadana, así de apruebo y de rechazo. Y lo dijo Rudolfi también, el colega.
que llamen a la gente que está lejos, a los ancianos, que se preocupen de la gente, porque todos tenemos familiares, que un viejito que está solo, preocupémonos de nuestros familiares para llevarlos a votar y que se enteren del local de votación. Nosotros le podemos ver el carnet al viejito que no sabe meterse en Google. Ya. Y eso. Ok, eso necesito a Pancho, necesito saludar a la gente, por favor, de Tecnobox, y voy con usted, Pancho Rego, no se me enoje. Tecnobox es la cadena de accesorios de celulares más grande de Chile. 66 nuevas sucursales y también en Mall Plaza Norte y Mall Plaza Sur. Escanea el QR y está bajito, ¿cierto? Y llévate una segunda carcasa absolutamente gratis. Tecnobox es la raja, así que ya lo sabes, telefonito, escanea, lo va a traficar al sitio y ahí va a ver todo lo que tiene Tecnobox. Pancho Rego, por favor. Sí, que a mí me parece que la argumentación que da René me da pie para poder decirle la importancia, recalcarle a la ciudadanía la importancia de haber sacado adelante un proyecto como la reforma a la Constitución al capítulo 15, que te bajó los quórums de 2/3 o 3/5 a 4/7. Porque eso quiere decir que el debate que se va a dar al interior del Congreso va a requerir que estas mayorías, tanto de centro izquierda como de centro derecha, se puedan poner de acuerdo en habilitar los mecanismos de reforma constitucional. Yo, René, no creo que nosotros seamos los llamados a determinar cuál va a ser el instrumento o el organismo encargado de proponer esta nueva constitución, porque estoy convencido que el día 4 de septiembre gana el rechazo. Yo creo que es la ciudadanía, y acá Arturo lo decía con mucha más vehemencia que yo, esos acuerdos políticos lo que tienen que hacer es habilitar un camino para que sea finalmente la ciudadanía la que decida cuál va a ser el órgano, el mecanismo, los plazos, los temas en virtud de los cuales vamos a sentarnos a conversar el día 5 de septiembre. Y por eso yo estoy muy contento de en este panel estar tan transversal, porque yo efectivamente soy una persona que viene de Chile Vamos, estoy sentado con Fuad Chay, que viene de una concertación histórica, estoy sentado con la Magda, con Arturo, que viene del mundo, el mundo del espectáculo, del humor, muy y se manda una performance acá espectacular al principio, y tenían que entenderlo como lo que es, como una performance. Ya es trending topic. Y acá la importancia ya le imparte también, y no vino. Esta opción que es el rechazo es muy transversal. Y yo voy a parafrasear a la Magda, le voy a pedir disculpas, que siempre me cita a Winston Churchill. Y lo voy a hacer yo ahora. Uno puede cambiar de partido político, uno puede cambiar de bancada, se puede sentar al frente o al otro lado. Pero uno nunca puede estar renunciando a su idea. Y cuando Fuad me dice acá que lo importante es en la construcción de una constitución, que la persona y la familia están en el centro del desarrollo social, ninguno está renunciando a su idea, estamos defendiendo las mismas. Y después nos vamos a agarrar por el sistema político, por el sistema judicial. Pero cuando los principios están claros y requerimos que estas mayorías del Congreso se puedan poner de acuerdo, ciudadanos chilenos, en buena hora, confíen. Pepe. Mira, yo, qué bueno saber que tienen la misma idea entre los partidarios de Chile Vamos con Fuad, ¿no? Humanismo cristiano, a mí me parece bien entretenido lo que dice el Pancho, y creo que es fundamental la transversalidad que muestra el rechazo, ¿no? Transversalidad que tampoco se han logrado poner de acuerdo en esto mismo que estamos conversando, en la nueva constitución, hay un sector que no quiere. Pero yo quiero invitarlo a lo mismo que ustedes. Está Evelyn Matei, dijo que estaba muerta la Constitución. Sí, pero el Partido Republicano no. Pero sea lo mismo. Partido Republicano. Y teniendo que tener el rechazo. Esa es la transversalidad. Esa es la transversalidad. Oye, mira. Yo lo que quiero ponerle a usted es la posición de si gana el apruebo. Porque ustedes nos preguntan a nosotros, y nosotros nos coloquemos en la posición de si gana el rechazo. Bueno, ¿cuáles son las mejoras? ¿Cuáles son las propuestas de mejora al texto? Concretas. ¿Dónde trabajemos un acuerdo político en base a eso? La declaración del 4 de julio fue el 4 de junio. Vamos a la materialización. Te estoy respondiendo, veamos los cabildos. Un acuerdo mínimo. Que además el propio Arturo lo rescató, dijo, tenemos que ponernos de acuerdo en los mínimos comunes. Nosotros presentamos un acuerdo de mínimos comunes. Para mejorar aquellos aspectos que no parecían que no eran claros. Nosotros también. Pero porque entendemos que este texto constitucional es un cambio seguro y tranquilo para todo nuestro país. Porque lo que privilegia son los intereses de las chilenas y de los chilenos. Yo quiero decir que esto es tan transversal que cuatro ex precandidatos presidenciales del mundo de la centroizquierda, por ejemplo, Jorge Tarut del PPD, Carlos Maldonado, fue precandidato presidencial del PPD. Pero déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. Luego, Óscar Landerreche, del Partido Socialista, Carlos Maldonado, del Partido Radical, Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, hoy día están por el rechazo. Entonces, yo creo que, en definitiva, eso demuestra que aquí hay una enorme transversalidad. Gente que tiene toda una historia, una trayectoria,
militantes de mi partido que fueron firmantes de la declaración de los 13, que para nosotros son de alguna manera una reserva moral, fueron los primeros en oponerse abiertamente a la dictadura el 13 de septiembre del 73, ¿no es cierto? ¿Ah? Y que como Jorge Donoso, como Belisario Velasco, como Valdemar Carrasco, firmantes de la declaración de los 13, que nosotros le entregamos el premio de derechos humanos a Andrés Elwin en su momento cuando yo era presidente del partido, justamente reconociendo su coraje en ese momento, hoy día públicamente están por el rechazo, porque esto no es un tema de derecha, de izquierda, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que simplemente este texto es bueno o es malo para el país. Lamentablemente, el acuerdo que alcanzaron quienes, a mi juicio, de buena fe están en el aprobar para reformar, no solo es claramente insuficiente, si la propia Gael Yoman dice que es cosmético, cuando los problemas son estructurales, no son cosméticos, sino que además no están las condiciones políticas ni jurídicas para que sea viable. Lo que yo propongo y lo que proponemos quienes estamos por rechazo es un camino para una nueva convención. ¿Cuál es el camino? Bueno, discutámoslo. Yo creo que la ciudadanía tiene que elegirlo. A mí me parece sorprendente que el presidente Boric, que siempre ha hablado tanto de la democracia, hoy día no le quiera preguntar a la gente cuál es el mecanismo de odio para que una nueva muchacho, convención. Muchachos, tengo un regalito. Tengo un regalito para todo el panel, muchachos. Miren, tengo regalitos para todo el panel porque hemos decidido junto con la producción que, escúcheme bien, cada 10 días, si usted tiene una pyme, se acerca, le escribe a La Pasita, le escribe a La Cami, a Auge y nos puede hacer llegar sus productos. Nosotros los vamos a promocionar. Y ahora estamos regalando unas plantitas maravillosas de raíces. Este, gracias. Deco Jardín, raíces. Esta se llama lengua de la suegra, ¿no? Lengua de la suegra. Crúcese nomás ahí. Ahí estamos cada 10 días. Ya lo saben. Ahí está, arroba raíces Deco Jardín. Estamos apoyando a las pymes de Chile. Dígame, Gas. No le puedo creer. Dicen que purifica el ambiente en un 87% según la NASA. Oye, misógeno. Es bien misógeno el nombre. Quiero recordar que el jueves pasado estuvo ahí sentado en esta fugada el senador Matías Walker. Sí. Y yo le pregunté, está el video, sobre este punto. Y estábamos de acuerdo, él dijo que la sintió. En el caso de ganar el rechazo, lo que se invalida, o sea, lo que se descarta es el texto, pero no el proceso. No. El proceso está votado casi en un 80% a favor de la gente. El proceso constituyente continúa. Muchas gracias a todos los presentes. Adriana, muchas gracias. Fuad, Arturo, Pepe, René, Ignacio, Magdalena, Pancho. Recuerden, todos, próximo domingo, 10 de la noche, Sin Filtro se viste de gala. Humita, smoking, todos vestiditos así, impecables, porque hacemos programa especial. Gala de Sin Filtro, la sinfónica de la actualidad, de la contingencia, de la política, el día domingo a las 10 de la noche hasta las 11:30. Póngale campanita, asegure que le avisen. Nos vemos mañana a algunos. Muchas gracias a todos. Ay, recuerden, si quieren auspiciar, hola@sinfiltro.cl. Ahí está la Katy y la Vicky. Nos vemos. Chao, que estén bien. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Real Seguridad, la real solución a tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox. Protegemos y personalizamos tu celular, porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña, Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 y obtén rentas desde $750,000 mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presentaron Sin Filtros.